De Georgia Adams, mi trabajo como el hada de los dientes. Les voy a contar una historia de los días en que fui un hada de los dientes. Era mi primer trabajo y no lo hacía muy bien. Todo comenzó de esta manera. Acababa de acurrucarme en la cama, cuando, talán, talán, sonó la campana de los dientes. Nunca se sabe cuándo a alguien se le va a caer un diente, ni cuándo un hada de los dientes debe ir a recogerlo. Los niños se pasan el día entero moviéndose los dientes para que se le caiga. Joaquín llevaba todo el día jalando de su diente y cuando se puso a masticar un caramelo, ¡plin!, se cayó. Les sorprenderá saber que hay personas que no creen en las hadas. Es triste, pero es verdad. Curiosamente, los niños que dicen no creer en ellas cambian de opinión en cuanto se les cae un diente. Así sucedió con Joaquín. Cepilló su diente hasta dejarlo reluciente y lo colocó debajo de la almohada y se quedó dormido. En ese momento sonó la campana de los dientes y yo salí corriendo a buscarlo. Joaquín vivía en el número 62 de un edificio de una gran ciudad. Para las hadas, las ciudades son muy confusas, así que tardé un buen rato en encontrar el lugar. Una vez dentro del edificio, descubrí que había muchos pisos y que cada piso tenía muchas puertas con números. Volé por un montón de pasillos y cada vez me hacía más líos. Finalmente, paré frente al número 26, creyendo que era el número correcto, y entré por la cerradura. El pequeño Joaquín estaba acurrucado debajo de las sábanas y en la mesita de noche, dentro de un vaso de agua, flotaban unos dientes. No solo un diente, sino una dentadura entera. Me pareció muy emocionante encontrar tantos dientes a la vez. Me los llevé y dejé una bolsa llena de oro, que en mi opinión era un cambio justo. Pero más tarde, cuando le mostré a la jefa de las hadas lo que había encontrado, se enojó muchísimo. «¿Cómo puede ser un hada tan tonta?», gritó. «¡Son falsos! No podemos hacer perlas con dientes falsos. Solo sirven los dientes de los niños para hacer perlas para hadas». Así que perdí mi empleo. Esa misma noche, otra hada fue a casa de Joaquín a recoger el diente y dejar una moneda de plata debajo de su almohada. El dueño de los dientes postizos era un abuelito llamado Damián. Cuando se despertó, se sorprendió mucho al encontrar la bolsa llena de oro en lugar de su dentadura, que de todas formas nunca le había encajado bien. Desde entonces empezó a creer que las hadas realmente existen.